Es la colonia del Valle, donde prácticamente en un domicilio ubicado a un costado de la autopista con dirección a Veracruz, fue encontrado el cuerpo sin vida de un varón. Se desconoce con precisión cuáles fueron las causas, pero se sabe que habría sido por un impacto de arma de fuego. Es justo este domicilio que ha sido resguardado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que la Fiscalía General del Estado ha iniciado ya con las investigaciones, ha iniciado también con todo el procedimiento, tanto para el levantamiento del cuerpo, como también el tratar de obtener algunos indicios que permitan dar con él o los responsables. La zona permanece cerrada, la calle prácticamente que es paralela a la autopista está cerrada en su totalidad, por lo que las personas que acostumbran a circular por esta zona deben dar la vuelta, digamos, rodeando la manzana a este domicilio. De lo único que se sabe en este momento es que pues estaba justo en el interior. No tienen más información, digamos, los mismos vecinos de qué habría ocurrido probablemente en el transcurso de la noche, ya que fue muy temprano cuando se logra este hallazgo y la zona permanece bajo resguardo. En la emisión vespertina tendremos detalles de esta situación que, pues al menos hasta ese momento sí se sabe, habría sido un homicidio.